tan linda, si me quisiera yo temer, cara, yo temer. Para los habitantes de la comunidad Las Mercedes, sector Los Gómez, en el municipio de Boaco, el tener energía eléctrica para ellos era un sueño, pero gracias al gobierno central y a la ejecución de Enatel es una realidad que vendrá a mejorar las condiciones de vida de todos los pobladores de este sector. Y primeramente agradecido con Dios y con nuestro presidente, la compañera Rosario, pues que nos han dado la oportunidad de poder tener este beneficio en nuestra comunidad, algo increíble que no lo imaginábamos. Es hoy un sueño que se nos está haciendo realidad. Porque la necesitábamos mucho, tanto tiempo vivir aquí no la teníamos, pero hoy sí ya la tenemos. Pues significa que ya vamos a cambiar de actitud y vamos a tener mejor vida, porque vamos a tener todas cosas. El desarrollo, claro, porque hay muchas cosas que hacer con la luz. Digamos, ya uno camina con tranquilidad, venía a la casa, salta la luz más tranquilo. ¿Seguridad? O sea, hay seguridad, claro, porque hay luz afuera, adentro. Y una gran alegría, ¿eh? Porque nunca lo habíamos tenido esto. Y se siente uno ahora emocionado de estar con la luz aquí. Con un monto de 3.893.993 córdobas de inversión en este proyecto y con una red de 2.9 kilómetros de tendido eléctrico, 23 viviendas gozan de la energía eléctrica que beneficiará a más de 120 protagonistas. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó César Almendares.